Existe una práctica muy común en el mundo religioso de hoy en día, conocida como ecumenismo. El propósito del ecumenismo es juntar a todas las religiones bajo un común acuerdo y amarse como hermanos, compartir juntos y llegar a ciertas uniones teológicas entre todos los grupos. Y el propósito de esto parece muy bonito y cristiano. Y hay de hecho cientos de pastores evangélicos en todo el mundo que ya han hecho alianza con el Vaticano, entre otros, bajo el lema de que Jesús quiere que seamos uno solo en unidad. Pero, ¿será esto correcto ante los patrones establecidos por Dios en su palabra? ¿Debemos juntarnos con los católicos y otras religiones tolerando así su teología, si en definitiva tenemos una fe algo parecida? Te invito hoy a ver qué dice la Biblia acerca del ecumenismo. Bienvenido. En el Evangelio de Juan quedó registrada una hermosa oración que hizo Jesús a su Padre con el deseo de que los cristianos fuéramos uno en unidad. Pero es importante resaltar que Jesús estaba hablando acerca de aquellos discípulos suyos que estaban en el camino y fe correcta. Dentro del mundo evangélico hay muchos grupos cristianos que tenemos pequeñas diferencias. Por ejemplo, uno cree que no debemos levantar manos para cantar a Dios, y otros se mueven más efusivamente al cantar. Otros creen que debemos hablar en lenguas celestiales y usar los dones, pero otros no disfrutan de ellos, pues piensan que tal vez fueron para una época en específico solamente. Unos creen que debemos vivir en pobreza para agradar a Dios, y otros creen que la pobreza es una maldición. Pero, ¿sabes qué? Al final son pequeñas diferencias que por lo general no interfieren con la salvación ni con la fe que tenemos en común. Nosotros los cristianos que creemos en la Trinidad de Dios, la fe en Jesús como Señor y Salvador, y que tenemos una buena base teológica de doctrina, somos parte de un mismo cuerpo, y al final todos, si vivimos en santidad delante de Dios, estaremos un día juntos en el cielo, gozándonos en la presencia del Señor. Pero fuera de este cuerpo de cristianos verdaderos, existen sectas o religiones que confiesan ser nuestros hermanos, pero abrazan prácticas idólatras. Por ejemplo, cuando la Biblia dice muy claro que los idólatras que se hacen imágenes y se postran ante ellas no irán al cielo, sino al lago de fuego. También hay otros grupos que no creen que Jesús es divino o que sea Dios. Imagínese usted, niegan la base misma del Evangelio, que es la proclamación de que Jesús es nuestro Dios, Señor y Salvador. Estas diferencias sí son pecados que alejan a la persona del cielo y por lo tanto les hace no salvos, por lo que no son nuestros hermanos, pues están todavía bajo pecado. Pablo ordenó en 1 Corintios 5:11, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice Pablo. Y también Juan dijo que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Creo que más claro no puede estar. A los cristianos Dios nos tiene prohibido sentarnos con los incrédulos para pasarle la mano a sus pecados y tolerarle su falsa fe, pues haciendo esto participamos de sus malas obras. Jesús entraba en casa de los pecadores, sí, entraba en casa de los pecadores más grandes y también de aquellos fariseos que tenían una teología totalmente errónea, pero él nunca se sentó para reírse y compartir de su pecado, sino que cuando iba a una casa era con el fin de predicarles el evangelio de arrepentimiento, diciéndole que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Si a mí como ministro y pastor cristiano me invitan al Vaticano, yo voy, claro que sí, pero no a besarle la mano al Papa ni a llegar a un acuerdo teológico, sino a predicarles el evangelio del arrepentimiento, diciéndoles que si siguen por el camino de la idolatría, engañando a la sociedad, se van al infierno y no al cielo. Segundo de Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Este versículo lo aplicamos principalmente al tema del matrimonio, obviamente, pero también tiene mucho que ver en la relación del cristiano con los incrédulos y aquellos que se han apartado definitivamente de la fe. El ecumenismo fue iniciado principalmente por la Iglesia Católica, diciendo que desean recoger a los cristianos dispersos en el mundo, pero yo no he visto a ninguno de los pastores que han ido ahí predicar un mensaje correcto de arrepentimiento, sino solamente sonreír y besar la mano a un hombre tan común como cualquiera de nosotros. Y lo que casi nadie sabe es que uno de los propósitos ocultos de este movimiento ecuménico es crear la unidad de religiones para al final entregar el gobierno del mundo al anticristo. Por esto estamos viendo que el mundo está buscando la unidad para la paz y la seguridad, no solo en la política, sino ahora también en la religión. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Seguramente lo has escuchado muchas veces. Pero ¿sabes algo? Para llegar al cielo no es así. Para llegar a Dios tiene que ser bajo una sola fe, en una sola persona, en Jesucristo como Señor y Salvador, y viviendo una vida en santidad conforme a los patrones establecidos por Dios en su palabra. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Soy José Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.